Bienvenido mi gente, qué placer saludarles. Hoy nos vinimos, bueno, como en esta semana se celebra el Día de la Amistad, quisimos pues tener amigos. ¿Cuáles son los amigos? Bueno, los que nos surten para cocinar, ya como ves aquí en Oki Buen Sabor. Y me acompaña Roy Porras. Roy Porras es el presidente de los agricultores aquí en Ciudad Quesada y vamos a conversar con él. Bienvenido Roy, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios por tenerlos a ustedes con este bello programa de cocina. Muchas gracias, yo feliz porque vea, yo deseara que ustedes estuvieran en la cocina de mi casa. Vea, aquí uno va y agarra y todo está fresquito y de aparte de que lo atienden a uno súper bien. Hábleme un poco de ustedes como asociación, ¿cómo se llaman? Dicen que ustedes, me estaba contando Dago también, que es parte de la Junta a nivel nacional. Hablemos un poquito de eso. Sí, bueno, nosotros nos conformamos en 1999. Nuestro nombre es Feria del Agricultor Ciudad Quesada San Carlos. Esa es la feria de APAFESECU. Nosotros pertenecemos al Programa Nacional de Ferias bajo la Ley 8533. Es un programa a nivel nacional que abarca cerca de 85 ferias a nivel nacional. ¡Wow! ¡Qué montón! Ahora, aquí los agricultores, yo tengo que agradecerles, pero tal vez usted... Roy me dio unas frutas y unas cebollas, porque usted le hace las frutas a las cebollas. Por allá está el señor, que también es de... Don Miguel Molina. ¿De dónde sale? Orotina. De Orotina. Es que de Orotina. Muchas gracias por la olla. Y aquí hay gente de diferentes lugares. Por ejemplo, sí. El señor allá de los elotes, que yo siempre lo vacilo. Viene el abanico, del burrito de Peñas Blancas. De Peñas Blancas. Sí. Y aquí atrás el señor también, que le robó el culo al chicoyote. De la Tigra de San Carlos. De la Tigra. Sí. Bueno, ahí está Roy también, que es el portero de San Carlos, que mis hijos después de que se dieron cuenta, todos los jueves vienen a comprarle piña. El famoso Memito Camacho. Ah, ese Memito, ok. Sí. ¿Qué más? Hablemos un poquito a nivel general porque van a hacer tomas y yo quisiera como que sí, puedas claro. Identificar. Está también don José Campos, que dónde? Él viene de Las Brisas, del Faro Ruiz. Ajá. Uh-huh. Y allá... Por aquel lado tenemos toda la parte, lo que son lácteos, lo que son carnes y pollito, que viene de La Tigra, recién matadito fresco. También tenemos muy buenos mariscos, fresquitos también, que vienen de la parte del puerto. Y la parte de los quesos, que son quesitos frescos, tiernos y de muy buen gusto. ¿Y de dónde? ¿Dónde los producen? Vienen de acá mismo, de la zona de San Carlos y también de la parte de Alfaro Ruiz. Ok, veo que tienen también tacos hechos, tienen productos de limpieza. Hablemos un poco como de todos, ¿verdad? Aquel sí. Señor de la esquina, por ejemplo, también que mencionarlos. Sí, aquel señor, bueno, es mi papá, don Fernando Porras. Ah. Ahí venimos de la finquita de Linda Vista, la Tesalia. También está don Carlos Luis Araya, que viene de los Ángeles, de Alfaro Ruiz. Ajá. También, bueno, está don Gabriel, ajá, que viene también de ese lado de Las Brisas. Tenemos a don Didier y a su esposa Seidy, que vienen de la parte del burrito de Peñas Blancas también. Bueno, y todos son agricultores directos. Somos agricultores directos. Aquí hay un requisito, es hay que cosechar o hacer algo con nuestras propias manos. Digamos, ya sea en artesanía, ya sea producir la tierra, que es obviamente es uno de los requisitos fundamentales de nuestra asociación. Bueno, Roy, muchísimas gracias por contarnos un poquito y que la gente sepa, están ubicados ustedes a un costado de Cosique, ¿qué dirección dan acá? Siempre damos a un costado detrás de Cosique de RL, de acá. Okay. ¿Del centro de Ciudad Quesada? Del centro de Ciudad Quesada. ¿Horarios? Horarios, vea, los horarios son los jueves de las 11 de la mañana, para que encuentren ya de todo, hasta 9 de la noche. Y los viernes estamos desde las 6 de la mañana hasta 1 de la tarde. Okay. Bueno, yo los invito para que vengan, aquí todo fresquito y qué bonito, ¿verdad? Poder compartir con los agricultores. Roy, muchas gracias, en serio. A ustedes las gracias. Okay. Y en serio, muchas gracias a todo ese montón de agricultores lindos que nos hicieron hoy el honor. Bueno, el pollito, vean que aquí, viendo qué vamos a cocinar, que no les he dicho, ya Jonathan está hace rato, ya hay que ir a corte y yo me pongo a hablar y a mí se me pasa el tiempo. Pero vean cómo nos organizamos, ya aquí que nos trajeron esta olla, yo aquí puse unos elotes, allá el señor de los elotes. Vea, para enseñarles, ¿por qué puse los elotes? ¿Sí? Porque son un poco más duros. Entonces puse un poquito de elotes porque vamos a preparar una sopa de alitas de pollo. El pollo, ¿quién no los donó? Vean, ahí tienen el banner ustedes atrás. Aquí pueden conseguir ese pollito fresco. Y
recién, pero recién, hoy mismo lo cortaron y lo trajeron. Entonces, vean, yo tengo alitas, entonces voy a poner las alitas. Las partí a la mitad y vamos con esas alitas que nos va a dar un caldo de pollo sencillamente delicioso. Entonces, esa receta es una sopa de gallina con queso tipo Turrialba. Entonces, a la hora de servirla, vamos a ponerle quesito del Prado. Ahí lo tienen ustedes. Ya el viento se lo llevó. Es que está haciendo viento, está haciendo frío, está lloviendo. Bueno, hoy ha sido un día que apenas para esta deliciosa sopa. Y vamos a prepararla con el queso del Prado, el tipo Turrialba. Sí, Jonathan, ya me tengo que ir. Jonathan, está hace rato. Vea, yo me voy a quedar aquí poniendo el pollo. Usted no se me mueva para ninguna parte, porque estamos en la Feria del Agricultor. Ya regresamos. Que usted puede encontrar definitivamente desde el Prado, así que búsquelo. Bueno, aquí tenía, venga, Jonathan. Ya huele a pollo. Vea, ahí tenemos el pollo y vean lo que voy a poner así con todo y la raíz. Que se lo robé aquí al señor de atrás y ahora lo vamos a ir a saludar. El culantro coyote. Aquí ya recuerden que son agricultores que se reúnen para poder ofrecer pues productos muy frescos a toda la gente. Entonces tenemos sal, ya la había puesto, tenemos los elotes, tenemos las alas de pollo y tenemos el culantro coyote así entero. Entonces esa sustancia con este frío, van a ver ustedes qué maneras. Hablemos un poco más de los otros ingredientes, Jonathan. Mira, aquí tengo las papas, aquí improvisamos. Ustedes saben que estamos en la Feria del Agricultor, así que cualquier desorden, de por sí yo soy de chilates, ¿verdad? Entonces vean, papas, papitas que todos los agricultores aquí nos han regalado. Ya saben que el pollito es de los pollos Matamoros. Tenemos el famoso zucchini o zapallito, pueden usar para esta sopa. Tengo, vea, ahí en la media tabla con verdecito, qué rico, ajo, chile dulce. Eso es para el arroz, porque ahora vamos a preparar un arroz con vegetales. Tenemos zanahoria, tengo aquí semillas de amapola, chile dulce, cebolla. La sopa viene con cabello de ángel. Van a ver ustedes qué sopa más rebuena y súper práctica, facilísima de preparar, económica, como todo lo que hacemos nosotros en Buen Sabor. Y va a llevar a la hora de servirlos, vamos a servirlos en soperitos de estos. Vamos a cortar unos cubos de queso Turrialba y yo ni les cuento. Así que usted no se pierde de preparar esta receta en su casa. Véngase aquí a la Feria del Agricultor y consiga todos esos ingredientes muy, pero muy frescos. Por aquí yo estoy a la par del puesto de las piñas. Mira, yo les voy a decir sinceramente, ahora mismo nos hizo el favor de cortarnos una. Y aquí los chiquillos ya ni van a dejar nada. Yo voy a ocupar porque aquí yo grabo varios programas, ustedes saben. Entonces ahora voy con un tamal, con el producto de Maseca, que es Maseca tamal asado, pero le vamos a poner fruta. Y vean, si ustedes pues llegan aquí, asegúrense de poder conseguir esta piña, porque dicen, yo he escuchado que sabe a cajeta. Uh-huh. Dulce, jugosa, se deshace en la boca, es una delicia. Dayana, venga acá, venga. Ustedes aquí la de las piñas con Memo, ¿cómo le va? Bienvenida. Bien, gracias. ¿De dónde vienen esas piñas? Porque son una delicia, son famosas y bueno, y deliciosas. Sí, nosotros tenemos en La Tigra y Epital. ¿En La Tigra y Epital? Piñas, sí. ¿Y todos los jueves vienen ustedes aquí? Siempre hay piña aquí, sí, siempre estamos aquí con la piña. Y de esa calidad, por supuesto. Claro, riquísima. Bueno, ya saben, Memo de Porteros a Carlos, aquí no lo encontramos. Yo le conté a la gente que después de que los chiquillos se dieron cuenta que aquí estaba Memo, quiere venir todos los días. Ah, y sí. Ya Memo lo sigue ya en el estadio. Ya Alejandro dijo que le iba a pedir el número de celular. Y usted lo ve. Son un caso, ¿verdad? Así que bueno, muchas felicidades por esa piña tan rica que gusta a los sancarleños. Sí, muchas gracias. Bueno, ahí saben qué bonito está con. Yo le decía al señor, venga, Jonathan, sígame. El señor que le robé el culantro coyote. A ver. ¿Cómo se llama usted, señor? José Alfredo Chacón, más conocido como Checho.
Checho, muchas gracias porque le robamos el culantro coyote. Muchas gracias por colaborar con estas recetas tan ricas. Ahora le damos sopita de pollo con quesito, ¿ah? Va a ver. Aquí estamos esperando esa sopita de pollo que sea calidad, como usted la sabe hacer. Va a ver que sí. Bueno, ahí están, aquí. Lo bonito es este carisma del agricultor, en su campo, en su rancho, porque esto es exactamente eso, un rancho del agricultor. Ahí, aquí, desde verduras, bueno, se consiguen varias otras cosas, pero por ejemplo, el pan. ¿Cómo me le va? Bien, pero yo le veo que ya se la dejaron sin nada. Gracias a Dios, el pan se vende muy rápido. ¡Wow! ¿Y qué tipo de panes puede encontrar la gente aquí? Bueno, ¿cómo es que se llama? Esta es una de la familia mía, ¿verdad? Lorena Quiroz. De las Quiroz, así de los buena gente. Aquí tenemos pan de levadura, panes integrales, pastas secas, quequitos de ayote, quequito de zanahoria. ¿Hace cuánto? Usted, un año. Un año. Y antes de eso ya, pues, ¿dónde aprendió a preparar pan? Un año en Elina. En Elina. ¿Para qué más, verdad, entonces? Bueno, muchas felicidades. Ya le digo, aquí la gente, lo bonito es esto, caminar, encontrarse gente conocida, saludar, poder escoger cómo queremos las cosas y qué queremos de las cosas. Aquí hay un señor que siempre a mí me reclama. ¿Qué es lo que me reclama usted cada vez que vengo? Bienvenido. Bienvenida, Oki, a la Feria del Agricultor. Tu nombre completo para que lo vean las chiquitas en la casa. Alcid Varela Venegas, admiradora de su programa. Gracias por venir a la feria. Y lo que yo le reclamo a usted, bueno, que hace comidas tan ricas, siempre la vemos por televisión y nunca nos trae nada. Tiene que invitarnos un día. Ah, pero hoy va a comer. ¿Y qué? Una sopita de pollo que estamos preparando. Hoy nos vas a preparar una sopita de pollo. Sí, para pues que... invitarle a invitar a todos los televidentes. Que sigan viendo este programa y disfrutando de esas buenas recetas. Y gracias a los elotes, porque le pusimos elotes de aquí, ¿verdad? Ah, qué bien, ahí los vamos a probar entonces. Va a ver. Bueno, qué rico, qué bonito. Hola. ¿Usted quiere salir? Salude. Hola. Ven, esto es lo bonito. Salude usted. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo se llama usted? Ariana. Bueno, aquí está Raquel, venga para que salude también. Bueno, esto es lo bonito. Hola. Dígase. Hola, todo bien, Juan. Yo soy Raquel Marín. Bueno, ya Raquel, aquí la familia viene, se divierte, vacila, la pasa bien. Así que yo le invito a que usted se dé la vuelta por la Feria del Agricultor y ya Jonathan me está mandando un corte. Váyanse ustedes porque yo me voy a ir a la olla a ver cómo va ese pollo. No se me mueva para ninguna parte. Poner otros ingredientes, la papa, que Valesca quiere comer papa. Vamos, papitas aquí del agricultor. Buena papa. Vamos a poner zanahorias. Y esto voy a dejar, vea como ya el pollo empieza, bueno, ya está soltando todo ese sabor. Y por aquí tengo apio, con tallos de apio, que también aquí, vea qué rico, fresco. En la Feria del Agricultor. Voy a poner porque tiene bastante tallo para que esté bien suave. Bien suave para esta receta. Ahí está también nuestra raíz. Vea qué rico. Y yo, faltando unos 10 minutos, voy a colocar el zucchini porque el zucchini es muy, muy suave. Entonces se va a cocer muy rápido. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Yo quiero ir todavía porque, por ejemplo, Don Miguel, que nos trajo esta olla y todo esto, también está por ahí la gente de los pollos, ¿verdad? Pollos Matamoros, aquí los tienen, que este pollito es de ellos también, bien fresco. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ir a saludar por allá un rato y luego yo voy a hacer un corte para poner un poquito de estos ingredientes y luego en la magia de la televisión mostrarles a ustedes cómo queda servida, porque es una sopa con queso, ya saben, queso del Prado Turrialba. Así que síganme porque vamos para allá. Ahí está Randall y Raquel, ahí júntense para hacerles la toma.
el papá y la hija, que yo feliz de traerlos por aquí. Vamos a ir. Sí, mi amor. Bueno, aquí exactamente, yo le digo, Gretel, ¿cómo le va? Ahí está, bueno, aquí la gente se conoce. Aquí está don Miguel. Don Miguel, muchísimas gracias por traernos la olla desde Rotina, ¿verdad? No, con mucho gusto, ahí estamos para servirles. Cuénteme de frutas, ¿qué está de temporada? Tenemos de temporada el mango, que está comenzando a salir. Tenemos caimito, que ya estamos en temporada. Y tenemos el melón, que también es de temporada. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Con demasiado gusto, mi placer es servirles. Gracias, gracias. Aquí las frutas, él trae la fruta de Orotina. Y por acá seguimos comprando y uno se encuentra gente conocida. Venga, Joana, ¿y ustedes cómo les va? Venga, aquí, sonrisas para la tele. ¿Cómo les va, chiquillos? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, estos son sancarleños de aquí, bueno, esta la adoptamos. Sí, se adopta. Ya la adoptamos, pero vean, eso es lo bonito, ya les digo. Uno viene aquí, se encuentra los amigos, vacila, lo saca por tele y después dicen, qué bárbara, Oki, ¿verdad? Claro, claro. A ver, ¿le gusta cocinar? ¿Qué está comprando? Lo mandó la mujer, diga la verdad. Lo mandó la mujer a comprar todas las verduras de la casa, por supuesto. Entonces, aquí viene de todo bien fresco, de ¿verdad? Todo bien fresquito y bien rico. Correcto, exactamente. Y Joana, ¿usted qué va a cocinar? Sí, estoy comprando de todo para la semana, más rico, más fresquito, todo. Bueno, qué dicha. ¿Ustedes de dónde vienen, chiquillos? De Zarcero. De Zarcero, bueno, pues imagínense lo fresco, ¿verdad? Lo rico y lo frío del clima Zarcero. Vean. Bueno, vamos a tener que dejar unos 20 minutos que hierva, por lo menos. Así que esos 20 minutos, obviamente, ustedes no se los va a tener de programa. Recuerden que yo voy a poner el zucchini. Tengo ese para que usted lo note en casa, ¿ok? Porque aquí, por cuestión de tiempo, vean. Vamos a poner. Voy a ponerlo de una vez, ese, para que esté bien suave. Unos palitos de chile dulce. Una buena cantidad de cebolla cortada en julianas. Y dentro de 20 minutos, bueno, dentro de sí, unos 20 minutos voy a poner el zucchini. Tengo semillas de amapola, vean aquí, que es un sazonador muy rico. Y tengo por aquí cayena, curry y pimienta negra. Esas tres voy a condimentarlos con eso. La receta le va a salir a usted escrita. Y bueno, por cuestión de tiempo, yo me voy a quedar acá esperando de que esto esté un poquito más suave. Pongo el zucchini, recuerden. Y de último voy a poner una mata de perejil ahí bien, bien picadita para que le dé ese sabor rico y característico que tiene. Así que usted no se me vaya porque aquí viene más allá de la televisión para que vea qué rico que queda esa sopa ya servida. Bueno, vean, aquí en un platito sopero tengo unos cuadritos de queso tipo Turrialba del Prado que ya piqué. ¡Wow! Vamos a colocar un pollito. Vean qué delicia. Así de fácil se prepara una sopita. Y aquí con el frío que está haciendo, todo el mundo se la está deseando. Tenemos un montón de novios aquí. Yo sé que